We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good afternoon. Hello, everybody. Buenas tardes a todos. Muy bienvenidos. Me parece que tenemos que esperar unos cuantos minutos más para que se unan a nosotros todos los panelistas que están previstos. Ya está con nosotros el señor Mark Williams, el señor Goran Marby. Sin embargo, faltan todavía unos cuantos participantes. Ya tenemos al representante del IGF, de nuestro foro de gobernanza de Internet. Está también con nosotros la señora Anriet. Sin embargo, falta todavía la ministra de Sudáfrica. Ya veo a la señora Renata Ávila, con la cual vamos a hablar sobre la educación. Y si no estoy equivocada, todavía estamos esperando al señor André Schurep de Malta, que es embajador de asuntos digitales de Malta. Parece que ya está con nosotros el señor Goran Marby, que representa a ICANN. Así que todavía no ha venido el señor Mario Cimoli. Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Así que, si están de acuerdo, podemos esperar unos cuantos minutos más para poder hablar todos presentes sobre la economía digital, a la que no todos tenemos el mismo acceso. Entre nuestros panelistas tenemos a varios economistas, así que estas cuestiones económicas van a estar presentes de una forma muy nítida en nuestro debate. Me gustaría también mencionar que hay dos panelistas presentes en Katowice, aquí in situ. Ah, perfecto. Parece que estábamos esperando por ustedes y están presentes. Pero están presencialmente en Katowice. Perfecto. Así que el señor André Schurep representa a Malta. También tenemos una panelista del Ministerio de Comunicación de Sudáfrica, o por lo menos me parece que ella iba a participar en nuestro panel. Bien, si lo permiten, vamos a dar comienzo a nuestro debate, a no ser que estemos esperando a alguien más. Pero parece que no. Ya están con nosotros todos, entre otros el señor Mark Williams del Banco Mundial, la señora Renata Ávila, que es jurista, directora general de Open Knowledge Foundation. Así que parece que ya están todos con nosotros y podemos comenzar. Bienvenidos a todos. Me gustaría dar la bienvenida a todos los panelistas. Vous avez des traducteurs normalement, s'il y a un problème.
Tenemos traducción del francés, así que hablaré en francés. Espero que sea posible. Así que buenos días, buenas tardes a todos los panelistas. Durante una hora vamos a hablar sobre la gobernanza de Internet. El tema está muy vinculado a los asuntos corrientes. Por eso mismo están aquí con nosotros expertos de alto nivel, dos de ellos de forma presencial en la ciudad de Katowice. La señora Anne-Ariette de Sudáfrica y el señor André Schurep de Malta. El señor Schurep es físico y al mismo tiempo representa aquí a la Universidad de Malta. Antes de presentar a todos los panelistas, me gustaría introducir el tema de nuestro debate, de nuestra mesa redonda. Vamos a hablar sobre los modelos de gobernanza para promover un desarrollo empresarial inclusivo y diverso. Vamos a hablar sobre los obstáculos Vamos a hablar sobre el acceso a Internet y a las tecnologías, el acceso que tenemos que garantizar a todos los habitantes de nuestro planeta, de tanto los habitantes y los usuarios del norte global y del sur global. La economía digital es la realidad en los tiempos que corren. El mundo en el que vivimos es un mundo digital. Se digitalizan los medios de producción, se digitaliza el trabajo, se digitaliza todo. Por eso podemos hablar sobre la cuarta revolución industrial. Y esta cuarta revolución industrial ya es un hecho. Así que vivimos en la era de la digitalización. Esto hace que estemos enganchados o que dependemos de Internet. En nuestro mundo digital, el 50% de los puestos de trabajo van a cambiar, los va a cambiar Internet. Lo que quiero decir es que nadie va a escapar a la red. Todos tendremos que vivir con Internet. La pandemia del COVID-19 nos mostró la importancia de Internet para todos nosotros. También nos mostró que tenemos que encontrar algún placer en este trabajo a distancia. Tenemos que aprender a disfrutar de ello, ya que este teletrabajo, este trabajo a distancia, será nuestra nueva realidad. El mundo de trabajo está cambiando. Por eso mismo tenemos que responder a la siguiente pregunta: ¿qué personas, qué competencias vamos a necesitar dentro de 5 años, en los años 30 del siglo 2021? O sea, en los años 30 del siglo XXI, estos cambios digitales serán enormes. Así que me gustaría que cada uno de los panelistas, en primer lugar, se presente y que, en segundo lugar, comente este asunto. Es decir, el acceso a Internet. Sabemos que la revolución digital hace que sobre todo los gobiernos sean responsables de la calidad de la educación, ya que la educación es una herramienta que nos permite garantizar el acceso al conocimiento a los más jóvenes. Esto es muy importante, ya que la economía digital en la que funcionamos es, al mismo tiempo, la economía del conocimiento. Se trata también de la educación a lo largo de toda la vida, es decir, la educación a los más jóvenes y también a los adultos. Por eso es importante que aprendamos a utilizar y que nos acostumbremos a estas tecnologías digitales, ya que nuestro mundo está cambiando. La inteligencia artificial, la revolución digital, están cambiando nuestros mundos. Ahora han surgido nuevas ideas, nuevas
definiciones como el teletrabajo, el trabajo a distancia, son las palabras, expresiones que han entrado a formar parte del lenguaje que utilizamos en nuestro día a día. No me refiero solamente a los expertos, me refiero a toda la gente, todo el mundo. Están aquí con nosotros especialistas en el derecho como la señora Renata Ávila. Así que ante esa gran revolución, nosotros esperamos un futuro optimista del mundo de trabajo. Por otro lado, sabemos perfectamente que, bueno, que cada empresa pudo hacer frente a la pandemia sola y exclusivamente gracias a Internet, gracias a poder utilizar Internet. La pandemia del COVID-19 obligó a introducir confinamientos. Sin embargo, ante esa realidad difícil, nos mostró que tenemos que aprender todos a utilizar Internet y tenemos que tener acceso a Internet. Y este acceso hay que garantizarlo a todos, a toda la gente del mundo. Los gobiernos deberían responsabilizarse de ello. Los gobiernos tienen que ayudarnos a pasar por esta revolución digital. Nuestros jóvenes están enganchados a Internet, pero nuestros alumnos universitarios, nuestros trabajadores, también tienen que tener acceso a una Internet libre, una Internet que constituye una fuente de información libre. Todas las partes interesadas en este mundo digital tendrán que construir un nuevo mundo, un mundo mejor. Comencemos por el tema de la digitalización. Primero me gustaría presentar a los panelistas. Okay. Bien, están aquí representantes de diferentes áreas. Y tengo el placer de presentar a nuestros panelistas ya en este momento. Voy a comenzar por la señora Henriette, que está en Katowice. Si fuera posible, pediría que los operadores de la cámara mostraran la persona a la que vaya presentando y no a mí. Así que primero la señora Henriette, después el representante del IGF. La señora Henriette Estenser, es una persona responsable de la digitalización y de las cuestiones relacionadas con el acceso a Internet. Está también con nosotros la señora Renata Ávila, que es directora general de Open Knowledge Foundation. Su área de especialización son los derechos humanos digitales. La señora Renata es jurista especializada en los derechos humanos. Nos hablará sobre el acceso transparente a la información y sobre la democratización de Internet. Buenos días, buenas tardes, señora Renata. No sé si nos está escuchando. En la sala, aquí en Katowice, está también con nosotros el señor Gorban Marby. Señor Goran está aquí con nosotros. El señor Goran es el director general de ICANN. Pido disculpas, el señor Goran está en línea.
Pido disculpas por cambiar la lengua todo el tiempo entre el francés e inglés. Espero que no se importen con que hable a veces en francés. Pero si quieren, por favor, pueden tomar la palabra en inglés. El cambio de idiomas, por desgracia, dificulta el trabajo de los intérpretes. Bien, volviendo al señor Goran. Durante 20 años estuvo activo en el sector de digitalización. También fue presidente de la agencia sueca de comunicaciones. Sea muy bienvenido. Está con nosotros también el señor John Frank, que es vicepresidente de Microsoft. Vous dirigez les équipes des affaires gouvernementales de Microsoft à Bruxelles et dans les capitales européennes. Et on sait que, bon, je voudrais pas faire de la publicité pour Microsoft, mais Microsoft est très présent de Microsoft. De nos usages technologiques et quotidiennement dans les solutions du télétravail. Es responsable de los asuntos relacionados con la ONU. Trabaja en Bruselas. No quiero aquí hacer publicidad a la Microsoft, pero quiero decir que Microsoft es una empresa muy importante. Bueno, Internet y todas las herramientas digitales son importantes en nuestro trabajo del día a día. Me alegra mucho que pueda estar aquí con nosotros. Bien, ya estamos todos presentes. Dos panelistas están en Katowice y cuatro están en línea. Antes de que pasemos a los temas que nos interesan durante este panel, voy a presentar al señor Mark Williams, que es director de prácticas globales de desarrollo digital en el Banco Mundial. El señor Mark Williams es economista con más de 20 años de experiencia. Tiene experiencia en los trabajos de legislación. Y estamos hablando de la legislación. Y del control. Espero no haber ocupado demasiado tiempo, pero he querido presentar el contexto para este debate tan relevante. Vamos a hablar sobre esta economía digital, sobre la digitalización y esta visión inclusiva del mundo de Internet. Nuestro objetivo principal es democratizar el acceso a Internet a toda la gente del mundo para que todos tengan acceso a los conocimientos, a las herramientas digitales para que funcionemos mejor en el mundo, incluido el mundo laboral. En este momento ya voy a pasar la palabra. A la señora Renata Ávila, que nos va a hablar sobre la importancia de estos derechos digitales. Y después iré planteando preguntas a otras personas. Voy a también animar a todos a la interacción. Así que la pregunta va dirigida a todos. Sin embargo, creo que los derechos digitales constituyen un elemento muy importante de esta economía mundial. Cuando hablamos sobre este acceso libre a Internet. Así que planteo la primera pregunta, la dirijo a todos. ¿Qué podemos hacer hoy para que nadie se quede atrás? Sobre todo en las economías de los mercados emergentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dear high-level panel,
Muchas gracias por esta pregunta. Voy a comenzar por un comentario bastante provocador. Durante los últimos 20 años nos concentramos sobre todo en este enfoque inclusivo. Nos concentramos en el acceso a Internet. Sin embargo, en mi opinión, esa perspectiva fue demasiado general. Por otro lado, también queríamos forzar ciertas soluciones. Nos olvidamos, en mi opinión, de aprovechar el potencial creador que está latente en todos los usuarios de Internet. Así que en este momento, algunos elementos del mundo digital están concentrados en las manos de un pequeño grupo de personas o de empresas digitales, y ellos prestan servicios que utilizamos todos nosotros. Así que este modelo es un modelo muy centralizado y, en mi opinión, deberíamos hacer todo para que este modelo sea modificado. Esto, a mi juicio, nos ayudará a resolver algunos problemas que tienen que ver con la inclusividad. Por eso tenemos que recordar que no es una solución que podamos elaborar de la noche a la mañana. Eso sí, tenemos que hacer todo para garantizar el acceso justo a las tecnologías digitales a toda la gente del mundo, para que todos puedan participar también en su creación. Yo creo que he tenido una gran suerte. Yo vengo del denominado sur global y sabemos cuál es el estado del acceso en estos países, incluso a los servicios básicos, los servicios digitales básicos. Incluso cuando tenemos todas las competencias necesarias, cuando sabemos cómo podríamos resolver ciertos problemas a los que nos enfrentamos, resulta que en este momento el mercado está bastante desequilibrado. En el mercado hay actores o entidades grandes que pueden dictar las condiciones. Por ejemplo, pueden dictar los precios. Incluso en algunos países, estos actores, ellos proponen ciertas soluciones de forma gratuita. Ante ese escenario, los pequeños operadores no pueden competir con los grandes, aunque tengan unas ideas fantásticas, así que se quedan al margen. No nos olvidemos de que el precio no es un criterio inclusivo cuando hablamos sobre la selección de soluciones que queremos implementar, por ejemplo, en el sector público. Por ejemplo, en el sector de la educación, trabajamos hoy con los niños, intentamos educarlos para que puedan comenzar bien su vida adulta. No obstante, los currículos educativos son currículos o programas de enseñanza que promueven la pasividad. Los niños no aprenden el pensamiento crítico, así que no saben evaluar de forma crítica las tecnologías que van a utilizar. Decimos al niño que se siente delante de la pantalla, que mire la pantalla, que haga en ella algunas cosas, pero no le enseñamos a aprovechar Internet, todas estas tecnologías, para fomentar su creatividad. Así que tenemos que comenzar por aquí. Tenemos que trabajar con los niños desde los primeros años de su vida para crear toda esta cultura digital. Esta cultura en la que importa la diversidad, también una cultura en que importa el acceso a los mejores servicios para satisfacer sus necesidades. Bien, pido disculpas, pero por desgracia, cada uno de nosotros dispone apenas de 2 minutos para su intervención, así que muchas gracias por sus comentarios. Lo que ha dicho es muy interesante, pero en este momento ya dirijo la misma pregunta a la persona siguiente. La misma pregunta.
Yo creo que la tecnología se ha convertido en un elemento muy importante de nuestra economía y de nuestra vida. Yo creo que tenemos que preguntarnos si la tecnología que utilizamos refleja los valores de nuestra sociedad y nuestros propios valores. Y seguro que los gobiernos, en su calidad de reguladores, tienen que garantizar que la tecnología sí refleja los valores de nuestra sociedad. No obstante, no nos olvidemos de que el alcance de nuevas tecnologías va en aumento, que aquí juegan muchos aspectos. Y estamos hablando sobre un crecimiento enorme, un crecimiento del 10% en el sector de las TIC. Este crecimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías es un crecimiento sin precedentes. Asimismo, es muy importante que todos los sectores de nuestra economía, sea la agricultura, sea la ciencia, sea la educación, es importante que nos acordemos de que todos estos sectores están bajo influencia de las nuevas tecnologías. Por eso mismo tenemos que preguntarnos constantemente si la transformación digital y si los mecanismos de la inteligencia artificial reflejan nuestros valores. Tenemos que preguntarnos si nos sentimos bien ante esta situación y ante cómo se aprovechan estas nuevas tecnologías. Creo que merece la pena reflexionar sobre este tema y pensar de qué manera las regulaciones de los gobiernos podrían ayudarnos a supervisar todo este proceso. Como lo ha dicho el secretario general, en el pacto digital global tenemos que encontrar soluciones, mejores soluciones, para que cada vez haya más personas conectadas a Internet. Al mismo tiempo, tenemos que verificar si este proceso de transformación digital está transcurriendo de acuerdo con nuestros valores. Dicho de otra forma, tenemos que colocar en el centro de estos cambios a las personas, a los seres humanos. Tenemos que verificar si el acceso a Internet es asequible, si disponemos de la infraestructura pertinente. Tenemos que verificar las competencias digitales exigidas o requeridas en los sectores como la sanidad o la educación, etcétera. En mi opinión, lo que necesitamos es un marco legal o una normativa más amplia. Los gobiernos nacionales tienen que garantizar que la situación fiscal está regulada, que los fondos han sido alocados de forma adecuada y que al mismo tiempo las ONG se apoyan de forma adecuada y que también tienen que garantizar que se apoyen y que se promuevan las relaciones entre el sector privado y público. Así que usted considera que deberían ser todos tener acceso gratuito a la conexión, pero que hay que solucionar problemas infraestructurales que pueden ser solucionados por los gobiernos. Usted es representante de IGF. Yo le preguntaré exactamente lo mismo, doña Renata. ¿De qué manera podemos nosotros in situ, porque supongo que el debate se torna en cuanto a cómo democratizar el acceso más equitable para todos, cómo podemos crear herramientas y cómo podemos asegurar que los jóvenes tengan mejor acceso al Internet? A todos quiero dedicar 2 minutos, así que, doña Henrietta, ¿cómo usted piensa que se puede asegurar que nadie se quede atrás
durante la revolución digital. ¿Cómo hacer que la revolución sea una revolución inclusiva y no se transforme en un aspecto que va a dejar atrás a ciertos grupos? ¿Qué hacer para que la transformación digital, cómo hacer para que los gobiernos hagan que la revolución sea más inclusiva? Muchas gracias. Me llamo Henriette. Quiero decir lo siguiente. No estamos en condiciones de pensar sobre la inclusión sin confrontarnos con el problema de la exclusión. Tenemos que asumir que el mundo no es equitativo, que todo el tiempo tenemos desigualdades, que todo el tiempo tenemos diferencias en el desarrollo económico, que seguimos teniendo discriminación basada en el sexo o discriminación basada en otros aspectos. Así que de la noche a la mañana seguramente no seremos capaces de cerrar esa brecha digital. Sin embargo, el papel de los líderes, de los gobernantes, de los que crean políticas, es dar espacios y no controlar. Y yo creo que ese debe ser el paradigma de acción, es decir, facilitar. Deberíamos ser facilitadores de acciones y no solamente órganos de regulación. En cuanto a la gestión del Internet, hay que recordar que las grandes empresas de Internet no es todo el Internet. Las grandes empresas no son idénticas con el Internet, y crear regulaciones para facilitar la competencia no significa lo mismo que crear sobreregulaciones. Así que recordemos que el Internet es un bien común y así debería ser percibido y de esta forma debería ser gestionado. Debemos actuar como una sociedad global para tratar la exclusión digital, pero recordemos que en primer lugar deberíamos ocuparnos de las brechas en cuanto al desarrollo socioeconómico, que es la base de la exclusión digital. Muchas gracias por este comentario, un comentario muy importante. Cuando hablamos de las regulaciones, es importante entender que estamos hablando de lo mismo. A veces tenemos que redefinir. Bien, voy a pasar al francés. La forma de cómo es el flujo de datos entre los usuarios. Hay toda una gran discusión sobre cómo proteger el tratamiento de datos. Se ha hablado también de la globalización de los mercados. A causa de la pandemia COVID-19 nos hemos dado cuenta que, queramos o no, nos encontramos en una época post-globalización. La economía de mercado no permite, como ya nos hemos dado cuenta, no permite compartir de forma justa el acceso a Internet. Siguen habiendo países que tienen que enfrentar grandes desigualdades, pobreza. Siguen habiendo diferencias entre hombres y mujeres, diferencias en el acceso a la educación, desigualdades en cuanto al acceso a Internet, que son resultado de todas las anteriores desigualdades. Me gustaría ahora pasar la palabra al señor Williamson del Banco Mundial. Usted comparte mi opinión de que estamos ya en la época de la posglobalización. Deberíamos volver a repensar nuestra postura en cuanto a compartir las ideas y la educación. Por favor, si usted pudiera hablar un poquito más lento y no cambiar de idiomas, por favor. Por favor, hablar un poquito más lento cuando cambiamos de idioma. Bien, regresamos al señor Williams. Sí, deberíamos repensar. Sí, sí, yo comprendí la pregunta. Bien,
Así que estamos en la época postglobal. La economía se ha deteriorado, pero y la economía de mercado, el mercado ha presentado sus límites y hemos visto que existen desigualdades estructurales en cuanto al acceso a Internet, que tiene lamentables consecuencias para grandes partes de la sociedad y para la educación. Bien, regreso al señor Williams para que nos dé su opinión. La pregunta referente a las desigualdades estructurales que dejó muy bien marcada la pandemia COVID-19, me gustaría abarcar esta pregunta desde dos puntos de vista. Lo que la pandemia nos dejó bien claro es la gran fuerza de los servicios digitales, de las tecnologías digitales, que nos permitieron seguir realizando nuestras actividades económicas y seguir manteniendo acceso a la educación. También nos hemos dado cuenta de que existen nuevas formas de exclusión. Por eso hablamos tanto de la importancia que tiene la inclusión en cuanto al acceso al Internet. Y esa es la perspectiva que tenemos nosotros desde el Banco Mundial. Nosotros percibimos el proceso de digitalización como todo un ecosistema muy complejo. Por lo tanto, me gustaría hablar de este fenómeno de una forma muy holística. Por un lado, hablamos de la necesaria infraestructura. Por otro lado, también hablamos del acceso a servicios más avanzados, servicios digitales. Es importante también el acceso a tales sistemas como la identidad digital, como el acceso seguro de las plataformas de servicios públicos. Todos estos mecanismos y servicios digitales y los programas que tenemos a nuestro alcance, todo esto forma todo un ecosistema. Bien, seguimos. Estos aspectos legales son muy importantes. Me gustaría ahora escuchar los comentarios del señor Goran en cuanto a lo que se ha hablado y cómo él percibe esta situación post-globalización. Bueno, en dos minutos va a ser un enorme desafío. En primer lugar, felicito al gobierno de Polonia el hecho de que, a pesar de las dificultades en la organización de este evento, fue posible llevarlo a cabo. Así que muchas gracias por el esfuerzo en la organización de esta cumbre. Me gustaría afrontar un poco desde otra perspectiva lo que hablamos. Se dice a veces que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Yo represento a la comunidad técnica, que es la que posibilita que Internet funcione y que lo ha hecho posible durante los últimos 25 años. Durante este tiempo hemos alcanzado que prácticamente Internet sea al alcance de todos. Nosotros prácticamente nunca estamos en la primera fila. Y eso es bueno. Sin embargo, cada vez que ustedes aprovechen Internet o estudien a través de Internet, ustedes entran en contacto con nosotros, porque nosotros somos los proveedores invisibles de todos estos servicios. Para que todo esto sea posible, era necesario un modelo multilateral, necesario para que Internet funcione. Fuimos capaces de proveer Internet sin regulaciones, sin leyes especiales, y simplemente
funcionó. Así que nosotros pensamos que lo importante es que desde la perspectiva técnica Internet funcione. Sin embargo, desde los últimos años vemos mucha energía negativa, mucho criticismo en cuanto a Internet. Debería decir prácticamente que un día en el año 2016 desperté y me di cuenta que todos los comentarios positivos acerca de Internet prácticamente transformaron de la noche a la mañana en comentarios negativos. Hablamos de que buscamos nuevas soluciones regulatorias sobre lo que sucede en las plataformas digitales, pero yo tengo miedo de una regulación excesiva. Lo que nosotros hablamos aquí debería dirigirse a distinguir. Entre el suministro de servicios de Internet desde la perspectiva técnica y los servicios digitales que requieren la aplicación de las respectivas regulaciones. Cada vez que ustedes entren de alguna plataforma digital, ustedes se unen, podría decirse, con el ordenador de alguien o se ponen en contacto con servicios que están a vuestra disposición en la nube. Uno puede imaginarse la nube como un garaje donde están aparcados diferentes vehículos. Entonces, el Internet nos permite conectarnos con otras personas en todo el mundo. Tenemos que asegurarnos que es un entorno que funciona de manera funcional. Y en cuanto a nuevas regulaciones, pienso que deberían ser regulaciones que son beneficiosas para todos. Internet trabaja un poco como la democracia. Si no cuidamos de Internet, si no verificamos cada vez cómo Internet funciona, no podremos aprovechar de las ventajas que Internet nos ofrece, de la misma manera que la democracia puede deformarse. Gracias por este comentario que el Internet es como la democracia, que si la democracia no la cuidamos y no la practicamos, el sistema puede desfigurarse. Por eso tenemos que velar porque todos tengan acceso a Internet, porque cada uno pueda aprovechar de sus ventajas y todavía estamos bastante lejos de la situación ideal al respecto. Ahora cedo la palabra al representante de Malta y quiero preguntarle los desafíos que podemos superar gracias a la aplicación de nuevas regulaciones. Voy a preguntar en francés. A través de nuevas leyes, ¿cuáles van a ser las nuevas regulaciones? ¿Cómo se piensa gestionar Internet para que este debate termine en algo realmente positivo? Muchas gracias. Ha sido muy interesante poder escuchar al resto de los panelistas. Y quiero decir que lo que quiero decir en realidad ya se ha dicho aquí, lo ha dicho Henriette, pero pienso que lo voy a repetir. Anoche, durante otro panel, dije que yo no soy político, no soy accionista, así que yo puedo responder, no sé cómo afrontar estos desafíos. Sin embargo, voy a presentar mi opinión. El acceso equitativo al conocimiento, a la información, es algo muy importante y totalmente de acuerdo que esto es posible, que es algo viable. Y nosotros somos los responsables por garantizar un acceso equitativo a la creatividad, a la creación
y esto es el punto de partida. Y las nuevas regulaciones nos podrían ayudar a dirigirnos en la dirección correcta. Obviamente, no sabemos todavía cómo hacerlo exactamente. A nivel europeo, actualmente estamos pensando cómo crear sistemas ultra seguros de comunicación, en especial sistemas ultra seguros que fueran creados en el marco de los países comunitarios. Algunos lo llaman un proteccionismo que va demasiado lejos. Hay voces críticas, pero yo pienso que las empresas europeas tendrán que ser más creativas y más competitivas. Yo no tengo una receta lista de cómo crear regulaciones seguras que no serán demasiadas, pero pienso que unas inteligentes regulaciones podrán empujar a nuestro mercado en una buena dirección para que todos tengamos ventaja de estos cambios. Samira, yo estoy totalmente de acuerdo que en cuanto al acceso a Internet, aquí los reguladores permiten a los pequeños operarios la actividad. Esto lo vemos en México o Brasil. Allá se da acceso local tanto a la infraestructura como también a la posibilidad de crear nuevas capacidades, nuevas habilidades en el ámbito digital. Así que no debemos dejar de menos a los órganos regulatorios. Su potencial es realmente impresionante. Bien, vamos a pasar poco a poco a las conclusiones. ¿Por qué yo hablé de la economía posglobalizada? Porque cuando escucho vuestras ponencias, pienso que cada uno de ustedes tiene su visión de cómo será Internet en el futuro. Decimos que Internet debería ser algo abierto para todos, que no debería ser un bien de acceso solo para las personas privilegiadas. Se ha hablado de que no es problema el acceso al conocimiento, pero que el problema es más complejo, así lo dijo Andrés Schrepp. Y ustedes también dijeron que es necesario un sistema de organización y regulación de los espacios de Internet. Mi conclusión, porque me gustaría pasar ya a las conclusiones, mi conclusión sería que durante la campaña de vacunación contra el COVID-19 nos dimos cuenta de la importancia que tiene la revolución digital, que a nivel local la revolución digital nos dio acceso a la vacunación, pero aquellas personas que no tienen acceso al Internet no tienen este acceso automático a la información, incluyendo aquella información tan importante como la información sobre las vacunas. Mi última pregunta sería si hoy, sin la debida regulación de los espacios digitales, podemos pensar en un futuro desarrollo. Todos nos damos cuenta de la importancia que tiene la tecnología y de la importancia que tiene que la tecnología se traduzca en una actividad más eficiente de nuestras empresas. Es algo que dejó muy clara la pandemia COVID-19. Bien, vamos a pasar a Renata. Me parece que
durante este encuentro nosotros hablamos también sobre fondos públicos y pienso que la obtención de fondos públicos puede crear nuevas posibilidades para las personas creativas, por ejemplo, para las mujeres que se desarrollan a nivel local. Puede ser una herramienta importante también que apoya la innovación y la inclusión social. Puede ser también una buena herramienta para locales suministradores de plataformas educacionales. Creo que esto es algo que da oportunidades para todos los participantes. Mark Williams, ¿qué es para usted la regulación? Pensemos sobre toda la revolución digital que está en curso en todo el mundo. Son cambios que se basan también en modificaciones regulatorias. Pienso que lo que dijo el señor Goran es muy importante, el tema de las infraestructuras de las empresas de telecomunicación, la infraestructura digital que quizás debería ser mejor regulada. Así que debemos velar porque las regulaciones permitan seguir desarrollando la tecnología digital y al mismo tiempo velar por que la competencia pueda seguir desarrollándose de una manera leal. Como ha dicho doña Henriette, existen herramientas que pueden ser aprovechadas por las administraciones públicas. Así que estos órganos deberían participar más en estos procesos. ¿Qué piensa usted, señor Frank? ¿Los gobiernos deberían estar más presentes en la regulación de Internet? Pienso que es muy importante que la gestión de Internet sea un proceso multilateral. Tienen que participar diferentes interesados, no solamente las administraciones. Respondan por un espacio que está dominado por representantes del mercado o la zona privada. Es un proceso que debe involucrar tanto a actores públicos como privados. Por eso este tipo de cumbres son tan importantes para que podamos intercambiar experiencias y podamos también escuchar las voces del sector público, del sector privado, de la sociedad civil. Podemos cooperar porque nosotros decidiremos de la forma que tendrá la infraestructura digital. Sí, el papel del sector privado es importantísimo. También tenemos que recordar que es un buen modelo la cooperación público-privada. Por lo tanto, ¿piensa usted que este tipo de mecanismos podrían regularse? ¿Podría usted repetir la pregunta? El señor Frank dijo que es muy importante la cooperación y el compromiso del sector privado en el mercado digital. ¿Cuál es su visión de la regulación del Internet? Tenemos que mirar cómo funciona Internet. Imaginemos que en Europa se tomara la decisión de que se debe crear una infraestructura de Internet porque a los europeos les parece que pueden ser independientes y pueden formar su infraestructura propia de acuerdo a sus necesidades, olvidando que existe una infraestructura que está interconectada con todo el mundo. Se trata de soluciones que no conocen límites. La gente rica y pobre debe tener el mismo acceso equitativo al Internet. Así que si hablamos de regulaciones, deberían ser regulaciones referentes a contenidos, a fenómenos como el discurso del odio o temas referentes a la privacidad,
En este aspecto, las regulaciones son importantes, pero no deberíamos regular los principios básicos referentes a cómo funciona Internet, como por ejemplo aquellos mecanismos que permiten a la gente conectarse a través de Internet. Tal regulación iría demasiado lejos. Por lo tanto, nosotros, desde nuestra parte técnica, velamos por que Internet sea accesible para todos y queremos proteger este aspecto. Así que vemos cierto potencial en las regulaciones. Vemos que Internet, en cuanto a sus aspectos técnicos, funciona bien. Por ejemplo, es accesible para todas las personas independientemente del idioma en que hablan. En cuanto a lo que es necesario para asegurar que Internet funcione bien, es importante asegurar esta cooperación multilateral de personas de todo el mundo que pueden participar en la construcción de Internet, un Internet seguro que al mismo tiempo evoca la cooperación y es estable y permite a todos aprovechar y tener acceso de los recursos que guarda. Muchas gracias. Bien, ahora voy a ceder la palabra a nuestros invitados en Katowice. Se dice que la democracia no es posible sin Internet y que no se puede hablar de un mercado global sin Internet, porque Internet es simplemente indispensable. ¿Qué modelo de gestión voy a pasar la palabra a doña Henriette? ¿Qué modelo de gestión de gobernanza quisiéramos implementar? ¿Cómo deberíamos redefinir la cooperación entre el sector público y el sector privado si es que subrayamos tanto el papel del Internet en nuestro mercado y nuestra economía liberal? ¿Qué modelo buscamos si queremos mantener o redefinir el contrato social que tenemos entre los ciudadanos de nuestras democracias? ¿Cómo poner juntos a políticos, líderes, para crear un mundo más equitativo y más inclusivo? ¿Qué hacer para que las nuevas tecnologías no sean algo reservado solamente para los países más ricos o incluso las personas más ricas? ¿Cómo hacerlo y qué empresas decidirán de este nuevo modelo de democracia? Y si es un modelo realmente democrático, si es que divide a las personas entre más ricas y más pobres. Por favor, sea breve porque tenemos muy poco tiempo ya. Pienso que es muy importante este approach multilateral. Es necesario tener regulaciones y tenemos también que recordar que muy importante aspecto es los derechos humanos en cuanto a la regulación. Pienso que tenemos que aprender en base de las regulaciones ya existentes y no podemos suponer que tenemos ya soluciones listas. Pienso que debemos analizar de forma consciente las regulaciones ya existentes y esto es el papel de esta cumbre digital que nos permite intercambiar opiniones y nos permite también tomar la palabra como personas y grupos interesados que pueden quizás también tener impacto en las regulaciones del futuro. Bien, ya se nos pide que terminemos, pero me gustaría referirme a lo que dijo John. John dijo que las regulaciones locales pueden, de cierta manera, distorsionar el funcionamiento de Internet
el funcionamiento de forma única en todos los mercados. Sin embargo, yo pienso que la falta de regulaciones también pueden ser nocivas, porque pueden haber plataformas que van a crecer tanto, que van a dominar el mercado, y otros participantes de este mercado serán eliminados. Así que tenemos que encontrar un medio ideal para que los participantes menores puedan competir con entidades grandes, aunque las regulaciones no sean demasiado rigurosas. Así que considero que todos deben tener su participación en la regulación del Internet, tanto usuarios como empresas como otros sujetos. Sin embargo, todo esto requiere cierta dosis de regulación, aunque obviamente no pueden ir estas regulaciones demasiado lejos. Muchas gracias. Nos queda el último minuto de este debate. Discúlpenme si mis intervenciones en francés distorsionaron un poquito el debate. Quiero decir que las regulaciones desmesuradas pueden distorsionar Internet. Para concluir, demasiadas regulaciones puede ser nocivo, pero la falta de regulaciones también puede ser nociva. Espero que el futuro de Internet, de blockchain, del mercado, que todo este futuro es un futuro que se vislumbra de forma positiva. Esperemos que el futuro sea más equitativo para que podamos vivir en una democracia verdadera. Muchas gracias a todos los participantes de este panel. Muchas gracias por su participación y deseo unos magníficos debates durante el resto del día.